Acá les voy a enseñar un aprisco que yo construí. Tiene 4 metros de largo y 3 de fondo para 12 metros cuadrados. Más o menos, si yo quisiera confinar animales, cabrían por ahí de 8 a 10 animalitos acá, sin estar incómodos. Este aprisco lo hice totalmente con materiales de la finca, excepto las láminas de zinc y el cemento y las varillas. El resto sí es pura madera de la finca y les voy a enseñar cómo lo construí. Este es un aprisco que yo tengo de cuarentena o de animales enfermos. Yo lo tengo alejado del otro aprisco aproximadamente unos 30 metros. Tenemos acá una pendiente bastante fuerte y les voy a mostrar cómo se construyó. Esto lo hago para darles una idea, una sugerencia. Hay un suscriptor que me preguntó que dónde se podía informar de quiere meter 30 cabritas. Bueno, de este puede tener una idea. Nosotros tenemos acá las canoas, aproximadamente unos 35 centímetros de ancho, y acá les ponemos el alimento a las ovejas y a las cabras. Tenemos pastos de corte, botón de oro, que es para las cabras lecheras más que todo. Y vamos a ingresar a detallar bien este aprisco. El piso no es plástico, es un piso que se realizó totalmente con tablas. Acá les voy a mostrar, esto es una sola tabla. Se colocó primero la tabla y con la motosierra se iban haciendo los huecos. Acá pueden ver más o menos el tamaño de mi dedo, unos 2 centímetros, para que la pepita del popó de la cabra caiga acá. Está la separación de tabla a tabla. Entonces primero se pusieron las tablas y con la motosierra se iba rajando acá. Esto es una madera muy resistente a la humedad, muy difícil de cortar. Se llama cacho, acá la llamamos cacho. Este aprisco tiene construido aproximadamente unos 13 años. Tuvimos un problema de goteras, tenemos que hacerle mantenimiento con cal, raspar, volver a pintar con brea. Tengo separación porque cuando tengo cabras lecheras, ellas son muy dominantes y muy cansonas. Entonces lo que hago es, las dominantes las pongo acá y las otras, o más pequeñitas, las pongo en el otro lado. Ahí podemos ver la altura del comedero. Eso se hace con tornillo de atornillador de impacto para poderla quitar y poner según la altura del tamaño del animal para que el animal no se escape. Allá tenemos el bebedero que baja por gravedad. Tenemos la polisombra para proteger de los vientos. Tenemos que hacerle mantenimiento. Y tenemos una viga principal acá, una viga secundaria y otra viga principal. Les voy a enseñar la parte de abajo del aprisco. Acá viene el otro comedero que ya es para animal mucho más grande. Entonces la altura para que ellos puedan meter la cabeza fácilmente sin problemas. Voy a mostrarles la parte estructural, la parte de abajo. La parte de abajo se hizo con columnas de cemento pequeñas. Miren la pendiente, una pendiente casi de 45 grados. Allá tenemos otra columna pequeña y al fondo se puede observar una tercera. Igual, una, dos, tres. Estas columnas son mucho más altas porque por el desnivel tenemos que levantarlas para darle nivel a estas. Y les voy a mostrar las vigas, que son en madera también, del mismo material. Tenemos acá las vigas principales, estas, esa y una secundaria que es esta. La distancia entre esta viga
y esta viga es de aproximadamente 90 centímetros porque no vamos a manejar mucho peso con los animales. El sentido de usar esto en la pendiente es por la limitación del espacio y se puede construir un aprisco sencillo en terreno pendiente fuerte. El popó cae allá y por gravedad baja hasta acá. Tenemos entonces esto, la columna que va pegada, la viga que va pegada a esta columna. Esta va pegada a esta y a esta. Esa es el soporte, todo eso es madera. Se hizo con formaleta de poste de cemento. En la parte de allá adelante no me dio la altura de la viga, de la formaleta, entonces cogí una hoja de zinc que tenía por ahí dañada y completé la altura y la pegué. En un aprisco como esto se puede tener fácilmente 4 cabras totalmente confinadas o hasta 6. Si usted preña cada cabrita cada 3 meses, va a tener suficiente leche para todo el año. Como les comentaba, yo uso este aprisco para confinamiento de animal enfermo o cuarentena cuando compro animales de otros lados. Me gusta sacarlos a pasear a este potrerito, a solear. Le falta mantenimiento, pero ahí es donde yo lo saco a pastorear. Y esto es algo muy sencillo. Una persona lo puede construir dedicándole 4 horas al día en un mes fácilmente. Si tiene los materiales disponibles propios de la finca, pues le sale mucho más económico. Los animalitos fácilmente comen en su comedero. Hay que tenerles su buena ensaladita para no depender tanto de concentrados. Eso es un animalito que está enfermo, entonces lo trajimos acá, separarlo del grupo. Las ovejas les gusta más el pasto de corte que el botón de oro. Y a las cabras les gusta más el botón de oro que a las ovejas. Entonces, ahí pueden observar cómo es el comportamiento, la dinámica de la construcción con un animal en función. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios.